los equipos Redivivo y Rey de Reyes, que en esta tarde han tenido su juego. Gracias por ese tiempo de juego, y ahora queremos tomar un tiempo para escuchar tu palabra. Queremos que tú obres en cada uno de los corazones, Señor, que tú seas honrado en este tiempo, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Puedes sentarte. Hay una historia en la Biblia acerca de un hombre que conocía al Señor Jesús, el cual se llamaba Lázaro. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11 que este hombre llamado Lázaro era de Betania, pero estaba enfermo. Y estaba enfermo, y le fueron a avisar al Señor que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y dice la Escritura que él se quedó 3 días más en donde él estaba. Y dice que de donde el Señor estaba era Jerusalén, que estaba como a 2 millas de Betania, donde estaba Lázaro. No era muy lejos. Sin embargo, dice la Escritura que el Señor se quedó ahí más tiempo en Jerusalén. Y una vez que Lázaro murió, dice que va el Señor. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en esta semana he estado pensando acerca de la confianza. Nuestra vida y nuestros días de vivir están basados en una confianza. La confianza en algo es algo que nos mueve a nosotros a seguir adelante. Marta tenía la confianza en Jesús, que él podía sanar a su hermano. Sin embargo, no había estado por ahí. Y yo no sé cómo está tu vida y en quién estás confiando tú. Cuando el hombre pierde la confianza en alguien, entonces ya no vuelve a ser el mismo. Ya no hay esa comunión, ese acercamiento entre aquel que perdió la confianza y el que hizo que se perdiera la confianza. En este mundo, a veces confiamos en alguien y nos falla. Y entonces decimos: no es digno de confianza, no fue digno de mi confianza. Hace un tiempo por ahí unos doctores se juntaron, dijeron: vamos a hacer una sociedad y vamos a fabricar unos instrumentos para cirugía de los ojos. Y uno por ahí salió más vivo que el otro, se llevó el dinero. Nunca hubo los instrumentos para cirugía, pero sí hubo más dinero en la bolsa de aquel doctor. Y le preguntaba yo a este doctor: ¿y qué pasó? No, pues ya no le tengo confianza, ya no puedo hacer alguna sociedad con él, ya. Si él me dice vamos a hacer algo, no. Si él me dice vamos a juntarnos para organizar algo, dice, ya no, ya perdí la confianza. Y alguien que es digno de confianza es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único en el cual no tenemos ninguna duda que se va a perder la confianza. Él es digno de toda nuestra confianza. Él nunca falla. Cuando la confianza viene a nuestra vida, podemos dejar todo lo que tenemos en manos de alguien. Cuando mis hijos estaban chicos, Portero y este muchacho que está aquí, son mis hijos. Cuando estaban chicos ellos, y sobre todo aquí el de blanco, el portero, era muy travieso. Bueno, todavía, pero ya un poquito menos. Y donde yo tenía mi consultorio había una reja
con cuadros, y entonces usted subía, andaba arriba y se dejaba caer. ¿Por qué? Porque tenía confianza que alguien estaba abajo para tenerlo, porque tenía la confianza de que no le iba a pasar nada. Si alguien de nosotros, ya sea su mamá o su papá o su tío, que era el que a veces estaba ya esperando a que se dejara caer, nos hubiéramos quitado, nunca más lo podía hacer. ¿Por qué? Porque pierde la confianza. Entonces, nuestra confianza debemos ponerla en alguien seguro. ¿Dónde has puesto tu confianza para vivir eternamente? En la religión te va a fallar. En hombres, los hombres te van a fallar. Para estar la eternidad con Dios, tenemos que confiar en Él, no hay en otro. En esta tarde ya, el mensaje es, ¿dónde tienes tu confianza para tu vida eterna? Si Dios te llamara en este momento, ¿en qué confiaste para ir al cielo? ¿Cuál es tu confianza y qué es lo que tú has depositado en alguien? El Señor Jesucristo, como dijo Marta, si hubieses estado aquí, o sea, Marta tenía tanta confianza en el Señor Jesucristo que decía, pues no me hubieras fallado. El hombre falla. Y por ahí llegaban a darle el pésame y ella no tenía confianza en nadie. Hasta que llegó aquel hombre llamado Jesús, ¡aleluya!, el mismo Dios hecho carne, llega y le dice, Marta, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y el Señor Jesús le dice, pues no ha muerto, él duerme. Y hace el milagro el Señor. Y así como con Lázaro le resucitó y le dio una nueva oportunidad de vivir, en esta tarde también el Señor quiere darte una nueva oportunidad, una oportunidad que tengas un comienzo a una nueva vida. Con toda la confianza que se puede tener en el Señor Jesucristo, Él no te va a fallar. Tal vez aquí te fallen muchas personas, pero para que tú vayas al cielo, el Señor no te va a fallar. Quisiera tomar este tiempo y seguirte preguntando, ¿a quién confías? Al irte de aquí, ¿en quién vas a confiar? Nuestra vida se acaba. Y las fuerzas van menguando conforme vamos creciendo. Ya no somos los mismos. Y yo voy al andar un poquito ahí con mi hijo y otro de los muchachos, otro de los jóvenes, de hacer algo de fuerza, me di cuenta que no soy el joven que era antes. Si ellos se cansaron, yo me cansé más. Cuando va llegando el tiempo en el que tienes que dejar este cuerpo, en el que el Señor te va a llamar a rendirle cuentas, ¿en quién vas a confiar? ¿En tu pastor? ¿En tu amigo de al lado? ¿En el que te invitó al equipo? ¿En el que metió 3 goles? ¿En el que te hizo campeón? La vida se acaba, muchachos. Y por ahí, en una ocasión, estaba un pastor dando la palabra de Dios y le dijo a una muchacha, arrepiéntete y sí, Señor, mañana. Y salió y chocó, contó un árbol su carro y dijo, mañana para él. Y en este tarde que también, no sabemos si mañana vayamos a despertar. Y en este programa también nos preguntaban, decía la hija de un paciente, me decía, oiga doctor, ¿y usted me asegura que en 3 días mi papá va a ver? No, señora, yo no le aseguro nada, es más, no le aseguro ni que vaya a vivir en 3 días. La vida no es segura. Lo más seguro es nacer y morir. Eso es lo más seguro. Y los que no son cristianos, pues pueden recibir a Cristo en su corazón para que vayan también en el camino hacia el cielo. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo para nuestra vida.
para seguir adelante como jóvenes, para seguir adelante como padres, como amigos, esposos. La única persona en la que podemos confiar para nuestra vida es el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. Levántate tú. Señor, queremos darte gracias. Que aquellos que te hemos conocido y hemos puesto nuestra vida en tus manos, podemos confiar que tú nos vas a cuidar, que tú nos vas a guardar de todo mal. Aquellos que aún no han puesto su confianza en ti, Señor, sigue obrando en sus corazones, sigue tú obrando en sus vidas, que te conozcan, que confíen en ti como el único hacedor de milagros y el único que nos da vida eterna. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias por el tiempo de fuego. Y ahora al despedirnos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, las actividades que aún nos quedan. Tú damos bendición y nos proteja. El Señor nos guíe en todo momento. En tu amado Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Que les bendiga, muchachos.